una vez. Hace mucho tiempo. En una galaxia muy, muy lejana, lejana, llamada estación de metro de Safranx. Este planeta aún no he visitado. Era, era divertido porque era la típica, el típico salón de barrio, de manga, la brigada SOS. Eso de... Ya me lo has dicho todo, sí. Bueno, entonces yo entré, primero fui con mis amigos del Smash. Fíjate lo que te dije. Están hablando de hace tiempo, ¿eh? Hace ya bastante. Entonces, estoy ahí y ya comencé. Fue después de la DFT, de mi primera DFT. Desde la final era yo contra... Sí, contra tú, contra Mestre, que coño. Contra un chico. Que estaba el Sam cometiendo mierda por detrás. Esa DFT está muy bien. Así cuando salió el TS2, ¿vale? Que fue poco tiempo después. Pues yo voy a la casa del Mitch. Allí, a la casa de la Guinehueta, ¿no? Y entro, coño mío, un Blas. Hostia, estaba un Blas. Un Blas, ahí. Y el colega tenía un portátil con vídeos del Excel. ¿Vale? Era la época en que estábamos gileados con el Excel. ¿Vale? Vale. Entonces, digo, ¿puedo jugar? Sí, espera que termine. Estaba en el No, Excel. Pues entonces era época de TS2. Para Excel. Para Excel. Ah, pues aunque pues es mucho después de la DFT. Un año después, bueno, el caso que es. Sí. Bueno, desvariaciones temporales aparte, ¿eh? Sí. Veo así, digo, hostia, ¿puedo jugar? Y si espera, estaban el Shirley Corp, el Corpas, el Moja, el Hazard y otro dos random. Todos los que vienen muchas veces. Sí. Y así, y dicen, sí, toma, juega. Y me dan un pad de play. Y tú, yo digo, yo no juego con esta mierda. Así sin más. Y es que me saco el stick y ve, y me gire Brandon Fizz con los ojos como plato y dice, tío, que este sabe jugar, que tiene un stick el cabrón. Y bueno, comencé esto a jugar. Es lo típico que se dice cuando uno lleva stick. Comenzó a jugar. Un sound del pues, mira qué combo. Combo de más de 5.000. Más de 5.000. Que sabe, que sabe. Perfect por aquí, perfect por allá. Es de casi 6.000. Mix up. ¡Oh! Muy bien, ¿no? Bueno, así concluye la historia. Comentemos el combate. Comentemos el combate en este final round, el primer combate entre Gea y Kebab, que ahora cada uno a Gea. Vemos el corner carry de Gea, que hace con Franco muy buen agarre ahí después del tocheo. Está dentro de unos meses. Le doy unos meses. ¿Eh? Puedo. Ya. Bueno, ya está. Es. No tenía suficiente. ¿Puedes show you? Gea no ha perdonado nada aquí. O sea, ha ido directo. Bueno, vamos a... Boom. Makoto Nanaya. Rebel 1, action. Comienza ese antiaéreo bien hecho por parte de Kim, pero no se le puede hacer antiaéreos a Hakum. Sí. No, yo no puedo. Que allí no se utiliza. Bueno, es que Bang no tiene de esto. Bueno. Bombillo básico de Silva colega con el combo de parvulario. BNB 3200. Bueno, el head por parte de Kim, a ver cómo define el combo. Muy buena, los combos que siguen con 2D son muy buenos. Ya, pa. Muy bien, 4200. Ahí ese JB Burst. Muy, muy arriesgado ese Burst ahí. Sí, pero era allí. No sé, se lo he visto claro, ¿eh? Te lo he dicho. Es muy leado. Me está amenazando. Seguimos en quinto combate. Aquí intenta que mantener a distancia, de modo que no se puede mantener a distancia contra Hakumen. Es muy largo, otro BNB básico. Aquí lo tiene, ¿eh? Y ahora RS. Uy, no ha sido un día responsable. Se cubre muy bien, se sigue cubriendo. Bien. Intenta salir de la esquina con ese Isan Airrash, ¿no? Le sale bien la jugada.
¡Joder! ¡Qué short, ¿eh? ¡Oh! ¡Buenos reflejos! Y la burjera no quiere, quiere el momentum. Ese JB. Ese Shoryu. Se te ha fijado que lo hace el chupe. El Shoryu dice pechote. ¿Qué dices? Sí. Bueno, pinchito y. ¡Buena! Ese cruce B, pim, que te doy con la patada de los dioses. No es necesario, pues así lo ponemos para que. Ha sido un buen combate.